Hola a todos. Vamos a sacar el banner que está encima mío. Ocultador. ¡Listo! Bueno, ¿cómo se encuentran? Saludos acá desde Vértigo, Perú. Soy Ricardo Rivadeneira, el director de la competencia del desafío de Grochery desde el 2008. Y hoy día nos toca hablar sobre la charla técnica de esta tercera fecha que se va a desarrollar en Tupicocha este sábado 14. ¿No? Estamos muy emocionados. Justo venimos de Tupicocha hoy día, hemos estado coordinando muchas cosas. Ya saben que en estos eventos la coordinación es lo más importante, ¿no? Y tengo algunas novedades, ¿no? Que se los voy a transmitir en unos minutos, ¿no? Vamos a esperar ahí que más gente se conecte. Muy buenas noches, estimada Berta Noriega. Bueno, nada, todo tiene su fin. Y esta es la tercera fecha del desafío Gorocherí. Y justamente seleccionamos al pueblo de Tupicocha para cerrar con broche de oro este ciclo de competencias de este año, ¿no? Como ustedes sabrán, nosotros estamos repitiendo este destino luego de 5 años. Lo hicimos justamente, hoy estuvimos conversando sobre eso justamente con algunas autoridades. El 2016 fuimos por allá y también el 2017, y después de 5 años hemos vuelto por allá. Nos recuerdan bastante, especialmente los corredores. Buenas, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También un saludo a Juan Carlos Vaca, buenas noches. Y nada, hola Judith, ¿cómo estás? Buenas noches. Y la idea obviamente es resolver todas sus dudas, consultas, con respecto a la competencia que se va a desarrollar este domingo, ¿no? Como sabrán, todo empezó el 10 de abril, en el cual, después de 2 años de pandemia, se desarrolló el desafío Gorochiri de Cocachacra, que tuvo varios cambios, ¿no? Una ruta muy, 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 pero muy retadora, ¿no? Buenas noches, Jessica Ordinola Sosa. Buenas noches, María Rosa Arias. ¿Cómo estás? Luis Fernández también. Hola. Buenas noches, ¿no? Chester Alfaro también, buenas noches, ¿no? Justamente la segunda fecha fue la que se desarrolló el 12 de junio en Huariquiña, que mucha gente sufrió. Conozco amigos que me han comentado que les dolieron las piernas fácil una semana, una subida muy, pero muy brutal. Ahora después de 2 meses ya cerramos este ciclo de carreras, ya 13 años, la 13ª edición, ¿no? Y esperemos que sean muchos, muchos años más, ¿no? Entonces, como les comentaba, dispuesto a resolver todas sus dudas, ¿no? Con respecto a este evento que se va a desarrollar este fin de semana, ¿no? Voy a comenzar a proyectar un PowerPoint que les tengo preparado para ustedes. Buenas noches, Lili Paisik. Y luego también tenemos el saludo de Raiza Peña Sli. Buenas noches, emocionado, pues mira, participé con ustedes. Uy, Raiza, mira, mira, qué bonito que hayas escogido Tupicocha como tu primer desafío, ¿no? Te va a encantar, el pueblo es muy original, ¿no? Es un pueblo que tiene bastantes costumbres, ya los vas a ver, ¿no? Y ojalá que la comunidad nos abra sus puertas, como lo hicieron años pasados, para ver sus quipus, ¿no? Tiene quipus que de alguna manera a veces lo muestran, ¿no? Un saludo también a Carlos Jiménez Jackson, ¿no? Igualmente, saludos a Roberto Carlos López Jiménez y un saludo al Team Guaral, ¿no? Mediante Jorge Menacho, ¿no? Saludos desde Guaral, ¿no? Igualmente, saludos a Henry Prado García, ¿no? También a William Roca, muy buenas noches, ¿no? Hemos escogido este horario justamente porque sé que casi todos están en sus casas, ¿no? O de repente se conectan desde algún transporte público, ¿no? Desde ya, agradecer a todos los que se han inscrito, ¿no? En esta última fecha del desafío
Pues sería saludos del desafío del Morro, que también viene con un equipo bastante, bastante fuerte. También a Luis Huerta. Uy, Pedro Silva, tengo que llevarte mi bicicleta pronto. Necesita mantenimiento. El otro día fuimos otra vez hasta Ate y sí, necesita mantenimiento. Así que ahí te caigo la próxima semana de todas maneras, estimado Pedro. Y luego también saludos de Dionisio Carrasco Arteaga. Bueno, ahora sí vamos a compartir un poco el PowerPoint que les tengo preparado. ¿No? Sí, Pedro, tú siempre me dejas la atleta en buen estado. Listo, valga el pulicherry. Ya, entonces vamos a compartir vamos a abrir pantalla. Vamos a ver, vamos a proyectar. Vamos compartiendo ventana, listo. Vamos a compartiendo esta ventanita. Ya, y ya saben, cualquier duda, a su disposición, ¿no? Saludos Dionisio Carrasco Arteaga, ¿no? Muchos saludos. También saludos a la gente de Team Monsalve, ¿no? A Gabriel Suyo, ¿no? Y vamos en manchita con él. Van a pasar bien, la verdad. La verdad que es un pueblo bastante simpático, Tupicocha. Y como les comentaba, hoy día estamos por allá, llevamos toda la logística. Ya hacia allá por fin está toda la hidratación, todos los arcos, las vallas, toda la señalítica ya está en Tupicocha. He dormido apenas un par de horas. Hasta las movimos de Huariquiña hacia Tupicocha. También hemos hecho diversas coordinaciones con la gente del colegio, ¿no? ¿Por qué el colegio? Porque justamente en el estadio, no sé, la gente que recordará el año 2016-2017, ahí se hizo pues el campamento, se hizo inclusive cine en vivo, ¿no? Bueno, con el frío que siempre caracteriza a Tupicocha, pero justamente en la mayoría de pueblos de Huarochirí están mejorando sus colegios, ¿no? Y porque no solamente es en Tupicocha, es en Lanca, en Casta, en Huachupampa, por lo menos en los lugares donde yo he ido, ¿no? El martes estuve en Casta y en Huachupampa para ver lo del MUD, ¿no? Y nada, simplemente comentarles que, bueno, el colegio, obviamente, la construcción de parte en paz en nuestro país se ha demorado bastante en construirse, no solamente en Tupicocha, sino en todos los pueblos que mencioné. Y bueno, el colegio pues se ha mudado al estadio, ¿no? Entonces, justo hoy día terminé por fin, y de acá agradezco al director y a la PAFA, porque por fin, después de ardas coordinaciones, pudimos negociar para que nos brinden la mitad del estadio para que puedan estacionar y de repente puedan ahí colocar sus carpas aquellos que vienen a acampar, ¿no? Entonces, nada, es un poco la novedad que por fin pudimos de alguna manera todo el equipo de Vértigo Perú conseguir que podemos otra vez usar el estadio, ¿no? Ya no está el gras, sino es un poco de tierra y un poco de verdecito, pero igual se puede de alguna manera realizar. ¿Se fue el audio? Creo que no, ¿no? Franklin, me avisan si es que tengo problemas con el audio, según un comentario, ¿no? Sí, Giancarlo Botani, se acaba el DH 2022, justamente el próximo año esperamos seguir en la brega con la edición número 14. Bueno, listo, entonces ya, se acabó el cotorreo, ya saben que si yo no paro de hablar, ¿no? Listo, entonces nada, ya llegó el 14 de agosto, ¿no? Estamos próximos a cerrar este desafío Gorochirí, ¿no? Ya después de tres fechas de este año, ¿no? Bueno, eso ya ustedes ya lo saben. De alguna manera nosotros nos regimos por las normas de la de Sky Running, ¿no? De Sky Running Perú, de International Sky Running Federation, ¿no? Cumplimos todas las normas, ¿no? Y normalmente nuestros eventos están certificados por ellos, ¿no? Bueno, este es un poco el tema también, igual que en la segunda fecha, como les comenté, va a ser obligatorio, especialmente para los chicos de
Va a ser obligatorio en general llevar algún tipo de hidratación, por favor, de elemento de hidratación, ¿no? Ya sea mochila de hidratación, cinturón de hidratación, o botella de silicona, o simplemente una botella vacía, ¿no? Que, en el cual deberán colocarle su número, ¿no? Para poder identificarlo, ¿no? Obviamente ya saben que no hay que tirar nada en la montaña, ¿no? Sino siempre respetarla, ¿no? Entonces, no olvidar que las rutas de esta fecha son las más largas, ¿no? De estas tres fechas, ¿ya? Tienen la primera, la de Chasqui tiene 25 kilómetros y la de Purex tiene 10 kilómetros. Entonces, necesitan de alguna manera, a pesar de que hay varios puestos de hidratación muy generosos, es importante que ustedes tengan algún elemento de hidratación, es obligatorio. Y que por favor, buenas noches, por favor hay que llevarlo, ¿no? Entonces vamos a seguir con los saludos. A Jesús Medrano, buenas noches, Legión Runners, presente en el desafío Huarochirí Picocha. El clima, bueno, el clima, estimada Shanda, es sol. Hoy día hizo un solazo bastante, estuve en polo allá, bastante, un día muy bonito, bastante sol. Pregunté si había lloviznado, llovió, me dijeron que no, porque en las alturas de Matucana me reportaron alguna que otra llovizna, pero no, ha sido todo bien, todo claro. Así que el clima va a estar muy, muy benevolente, ¿no? Muy benevolente. Buenas noches, Natalia Cosme y Carlos Alberto Vaquerizo, listo para enfrentar el DH, efectivamente, ¿no? Entonces, ya saben, amigos, es obligatorio llevar algún elemento de hidratación, ¿no? Si no, obviamente puede ser objeto de descalificación, ¿no? Y aparte es por su bien, siempre hay que estar bien hidratados, ¿no? Bueno, el pueblo de San Andrés de Tupicocha está ubicado a 3.313 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Está más o menos a una hora y media en carro, yo lo he hecho hoy día en una hora y media en carro desde Cocachacra, ¿no? Pero puede ser entre una hora y media, dos horas más o menos, ¿no? La carretera está en un buen estado, siempre manejen con cuidado, ¿no? Aproximadamente de Lima son 4 horas, un par de horas hasta Cocachacra, y de ahí, como les digo, 1 hora y media, 2 horas hasta San Andrés de Tupicocha. Entonces, igual hay que, si vienen de Lima, hay que salir temprano, el mismo domingo, 4 de la mañana como máximo, para que estén ahí a las 8 tranquilo, y no estén con con el estrés de llegar a la partida a las justas, ¿no? También hay un grupo que va a pernoctar en Chosica, va a pernoctar en Cocachacra. A ellos les recomiendo salir máximo a las 6 de la mañana para que igualmente estén antes de las 8 ahí, ¿no? Entonces, nada, San Andrés de Tupicocha, un pueblo muy antiguo y un pueblo que nos va a recibir con los brazos abiertos este fin de semana, ¿no? Listo. Bueno, Tupicocha significa laguna tapada, ¿no? Para aquellos de alguna manera que quieren descifrar el significado, pues, ¿no? De Tupicocha, ¿no? Y nada, tiene la particularidad que tiene de alguna manera algunos murales, ¿no? Algunos murales pintados en sus paredes. Ahí los reto a que de alguna manera se tomen fotos con ellos. Son muy bonitos y muy simpáticos, ¿no? Para llegar a San Andrés de Tupicocha, aquellos que todavía no saben, que se han inscrito y no saben cómo llegar a San Andrés de Tupicocha, hay que seguir la carretera central hasta el kilómetro 54 aproximadamente, donde hay un semáforo, pasas Chaclacayo, pasas Chosica, pasas el peaje de Corcona, en el siguiente semáforo, en Cocachacra, hay un letrerazo que dice San Damián o Tupicocha a la derecha, ¿no? Entonces ahí hay que seguir una trocha afirmada, pero que se encuentre en buen estado, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, son 4 horas, ¿no? Hay personas que de alguna manera están yendo desde el día sábado, están personas que están yendo desde el mismo día domingo, ¿no? Hay gente que va a dormir en Tupicocha, hay gente que va a dormir en Cocachacra, hay gente que duerme en Lima y sale bien tempranito, ¿no? Hay de todos los gustos, ¿no?
este es un poco el esquema general que vamos a tener para ordenarnos, ¿no? Para ordenarnos el día del evento. Tupicocha es un pueblo que tiene calles muy estrechas, por lo que todos los buses van a estar en la carretera que normalmente va hacia San Damián, ¿no? En la parte de arriba. Es un pueblo que tiene la carretera, está por arriba y el pueblo va por abajo, ¿no? Ese es, de alguna manera, un desnivel hacia abajo, ¿no? Entonces, en la parte de arriba hay varios lugares como para estacionar fácil unos 20 buses, ¿no? Así que tranquilamente ellos van a estacionar por acá, ¿no? Puede ser en el paradero de buses, en el ayuntamiento municipal también, o también en lugares próximos se puede de alguna manera estacionar. Y todos los autos, aquellos que quieren de alguna manera acampar al lado del auto, van a acampar en la mitad del estadio municipal, ¿no? Justamente acá lo tienen, estadio municipal, solamente autos, ¿ya? Los vamos a habilitar porque tiene una grada un poco grande, así que el día sábado estamos viendo, a las 10 de la mañana vamos a abrir ese estadio. Hay que mantenerlo limpio, por favor, que hoy día he quedado y con las autoridades de los colegios para que los tenemos que dejar mejor que antes, así que hay que cuidarlo, ¿no? Si no, el día lunes me ahorcan ahí en Tupicocha. Listo, entonces nada, solamente hay una calle, se podría decir principal, que es que la que por el cual con el cual se puede llegar, ¿no? Se puede llegar hacia la altura del paradero, obviamente va a haber personas que lo orienten, ¿no? Y vaya directamente al estadio municipal, ¿no? Eso es algo importante. La carrera se va a desarrollar, iniciar y empezar en la plaza principal. No, ahí no va a haber ningún tipo de movilidad, salvo de la organización o ambulancias, ¿no? Y también la idea es no interrumpir. Como digo, son calles estrechas, por lo que hay que mantenerlos de manera ordenada, ¿no? Entonces, todas las personas que de alguna manera vienen con su movilidad el sábado o el domingo, tienen que ir directamente al estadio municipal, siempre respetando el orden que los orientadores, como en otros eventos, le dispongan, ¿no? Entonces es importante que se estacionen ahí, ¿no? Los buses arriba, los carros abajo, ¿no? Bueno, la carrera empieza en la plaza principal y va a tomar dos cuadras y se va a dirigir justamente a la calle donde está colindante el colegio nuevo que están construyendo y que empalma ya el recorrido propiamente de la carrera en sí, ¿ya? Entonces, nada, es importante mantener el orden, ¿no? Con respecto al estacionamiento y la llegada fluida de todos ustedes, ¿no? Más bien les agradezco porque en las dos ocasiones ha sido así, ¿no? Así eso dice mucho de nosotros como Skyrunners, ¿no? Bueno, ¿cómo llegar? Bueno, ya les comenté cómo llegar en auto particular. Si vienen de Lima, hay que salir máximo 4 de la mañana para la competencia, tomen toda la carretera central, pasas el peaje de Corcona y luego en el mismo Cocachaca hay un desvío para tomar la carretera que va a San Andrés de Tupicocha. Ahora pues hay Waze, ¿no? Hay Google Maps, cosas que no había en el 2016, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente coloquen en su smartphone cómo llegar a San Andrés de Tupicocha. Ojo de que para llegar a San Andrés de Tupicocha, el Waze te puede dar dos rutas. Una es por Antioquía y la otra es por la carretera central. Yo recomiendo mucho subir por quizás por la carretera central, ¿ya? Y más bien quizás si quieren dar toda la vuelta y no comerse quizás el tráfico infernal de la carretera central, bajar por Antioquía, ¿no? Para bajar por Antioquía de Tupicocha hay que avanzar como yendo hacia San Damián a un pueblo que se llama Pulpe y ahí está la bajada que nos lleva a Antioquía y posteriormente a Cieneguilla, ¿no? No lo recomiendo de subir, es un camino largo, es una ruta un poco larga, pero la ventaja es que no hay tráfico. Yo la recomiendo bastante, pero solamente de descenso, de bajada, ¿no? Bueno, y en transporte público, aquellos que quieren llegar en transporte público a Tupicocha, hay dos empresas que se llaman Transporte Pérez y Transporte Santa María, que pues, una parte a las 5:30 de la mañana, el sábado sería en todo caso, en la avenida Huarochirí, en Ate Vitarte, y el otro parte, el Transporte Pérez, parte también en una hora similar en las inmediaciones de Yerbateros, ¿ya? Pero
Lo más sencillo en realidad es ir a Cocachacra, ¿no? En ese semáforo que les digo, y por ahí van a pasar los dos buses, ¿no? Esos dos buses van a pasar alrededor de las 9 de la mañana. Pero también hay a esa hora también hay station wagons o taxis que con un precio módico los pueden llevar hasta San Andrés de Tupicoche, ¿no? No hay mucha oferta en realidad de transporte público, ¿ya? Y obviamente hay otros clubes como Pentarrán, etcétera, que ofrecen el transporte para llegar hasta allá, ¿no? Listo, entonces pueden, como les digo, lo más sencillo es ir a Cocachacra y a partir de ahí comenzar a subir. No, o sea, no vayan el día domingo a las 7 de la mañana porque va a ser muy difícil encontrar algún carro que te lleve arriba. Traten de ya ir con una movilidad asegurada. El día domingo traten de no ir porque pueden que consigan, pueden que no. Lo importante es ir con anterioridad, ¿no? ¿Ya? Ese es un poco con respecto a cómo llegar, ¿no? ¿Ya? Entonces, y nada, esos son transportes que ya están llenos en realidad, los que de alguna manera ofrecíamos nosotros, ¿no? Como Vértigo Perú, ya ambas están de alguna manera llenos, ¿no? Con respecto al hospedaje, bueno, va a haber en el colegio se va a poder acampar aquellos que deseen carpa y aquellos que no encuentran de alguna manera alojamiento. Ha pasado algo muy simpático de que hemos coordinado nosotros y gracias a las autoridades que también ha coordinado, al alcalde, a la gerente municipal, a Yubi, que nos ayudó bastante, hemos coordinado que algunos pobladores den camas, ¿no? Y ya muchos de ustedes seguramente les hemos dado su celular, los contactos para que ustedes mismos logren coordinar con ellos. Me parece que ya no hay, ¿ya? Igual consulten con el WhatsApp de Vértigo Perú, de repente por ahí podemos conseguir algo, pero ya está muy difícil, ¿no? Yo aconsejo ahora a aquellos que todavía no han conseguido algún alojamiento y quieren pernoctar, que acampen, ¿no? Que acampen en una esquina del estadio, ahí podrían, pero cuando ya se despierten, desarmen sus carpas, ¿no? Quizás lo antes de la carrera lo coloquen pues en el guardarropa para que de alguna manera nosotros lo cuidemos, ¿no? Entonces ya los hospedajes están llenos, en este caso los dos hospedajes que estábamos comentando, eso ya se sabía, está lleno desde julio, fácil hemos habilitado unas 50, 60 camas más, coordinando siempre con los pobladores, pero esas también ya están ocupadas, ¿no? También recomendábamos la opción de pernoctar en Cocachacra, ¿no? En el Champal, en Cocachacra Lodge, en la casita en el pueblo, etcétera. Pero con la, obviamente, al reservar, coordinen la movilidad para llegar a Tupicocha, ¿no? Como les digo, no se esperancen que haya movilidad el mismo domingo. Ya hay que ser un poco. Depende, tienen suerte, como de repente no. Efectivamente, Pedro Pablo Carrasco va a ser sin carpa, ¿no? El Pedro Pablo Carrasco va a participar pronto en la Ultra Trail Mont Blanc, así que es un lujo tenerlo en la competencia, como igual a todos ustedes, ¿no? Vuelvo a preguntar a Albert Cantoral, no hay hospedajes, como les digo, ahorita en Tupicocha. Lo que hemos hecho en estos días, coordinados con algunos corredores que nos han escrito, es ofrecerles los números de algunos pobladores para que coordinen las camas directamente, ¿ya? Muchos han logrado conseguir hospedaje, o sea, fácil ese sábado debe haber un centenar de personas pernoctando, ¿no? Por lo menos, ¿no? En realidad aún podrían alojarse quizás, como les digo, en Cocachacra y saliendo ese día, ¿no? ¿Ya? Bueno, con respecto a la concentración y la partida, la idea es, como ese, sabemos que es un poco lejos, si se acordarán, estamos partiendo a las 8:30 de la mañana, Chasqui, ¿no? En las dos primeras fechas, pero esta vez vamos a partir a las 9 de la mañana, ¿no? Esta es una foto del año 2016 o 2017, ¿no?
Nada, vamos a partir a las 9 en punto en Chasque. Siempre está abierto la partida por lo menos unos 15 minutos. Y media hora después estará partiendo la categoría Purix, ¿no? Ambas categorías, a diferencia también de las dos fechas, ambas rutas tienen circuitos circulares, ¿no? O sea, parten y llegan al mismo lugar, pero hacen prácticamente una circunferencia por diferentes caminos prehispánicos, ¿no? Entonces, el check-in va a estar abierto desde las 7:30 de la mañana, desde las 7, para aquellos que madrugan. Ya saben que hay que chequearse para de alguna manera conocer cuántos competidores, cuántos skyrunners están participando, ¿ya? Listo. Este es un poco el mapa de la ruta, ¿no? Como ya de alguna manera ustedes ya lo conocen, lo que es en naranja es el Purix, y el más largo es el camino de alguna manera de los Chasquis, ¿no? Estamos utilizando el camino antiguo que va de Tupicocha a Chinchagoza, ¿no? Camino que hace 50 años transitaban los comuneros, ¿no? Antes no habían carreteras, como ustedes saben, y simplemente se transitaban mulas, ¿no? Y estamos utilizando para los 10K el mismo camino, pero vamos a tomar una desviación que nos devuelve otra vez hacia Tupicocha en sí. Aquellos que van a Chasqui tienen que ir hasta Chinchagoza, pasando por dos lagunas, la laguna Sinehueque y la laguna Oruri. Hemos pasado bastantes historias, de alguna manera, para que ustedes puedan ver por las lagunas que van a pasar. Y después de Chinchagoza, bajan también por caminos prehispánicos, a veces por trochas, y llegan al pueblo llamado Champuana, donde va a haber un punto de hidratación, y luego se van a la laguna a la laguna Yanacirí, ¿no? A la laguna Yanacirí, y luego, por otro camino prehispánico, retornan hacia Tupicocha, ¿no? Este es un poco el resumen. Las rutas en Wikiloc están disponibles desde hace 2 meses, así que inclusive ya he visto mucha gente que ha hecho la ruta, ¿no? Así que está clara y con el aporte y el sello de Vértigo Perú, que con la señalización y la gente que contratamos, creo que no van a tener ningún tipo de problema en realizar toda esta ruta en sí. ¿Ya? Este es un poco el programa, de alguna manera, que vamos a llevar. Ya saben que el check-in va a empezar a las 7 de la mañana, la partida Chasqui a las 9 de la mañana, media hora después Purix. Después, obviamente, llegan los competidores, todos ustedes. Va a haber la premiación, como siempre, va a ser a las 2 de la tarde, ¿no? Nosotros estamos volviendo a transmitir en vivo todas las incidencias. Ya saben de que lo pueden ver en Facebook o en nuestro canal de Vértigo Perú en YouTube, ¿no? Simplemente van a la página y ahí enlazan a YouTube y ahí pueden ver también el video en vivo, ¿no? Y esperamos que el último competidor esté llegando por acá a las 4:30 de la tarde, ¿no? Aunque no creo, yo creo que van a llegar muchos antes. Ustedes están muy fuertotes, definitivamente, ¿no? Purix tiene una distancia de un poquito más de 10 kilómetros, ¿no? La altura mínima es de 3.313, que es en Tupicocha, y la máxima es 3.700, ¿no? El desnivel de 500 metros, ¿no? Y es un recorrido de alguna manera llevadero y con muy bonitos paisajes que se los recomiendo a todos, ¿no? El tiempo máximo, el récord que de alguna manera lo que se ha hecho en esta ruta es de 50 minutos por Manuel Hugo Ríos Ignacio, que este año también está compitiendo en esta categoría, y el tiempo récord femenino ha sido por ahí Loaiza en el año 2017, que ahora se dedica a las maratones, ¿no? Buenas noches, Nigue Jamel Gutiérrez Orozco, muy buenas noches, y buenas noches también a Tom Lo. Listo. Esto es con respecto a los datos puros. Ya saben, empezamos 9:30 de la mañana, ¿no? Dices un poco también la distancia de desnivel, ¿no? De esta ruta en sí. La hidratación también. Aparte de Tupicocha, tenemos hidratación en el punto Casama, ¿no? Mejor dicho, el cruce con la carretera Casama, que es el kilómetro 3.13, y también en el kilómetro 6.72 en Pacota Antiguo, ¿no? Esos son los puntos de hidratación.
como ya saben, hay una subida, un pendiente sostenida, luego se baja y se vuelve a subir, ¿no? Para luego ya bajar definitivamente hacia Tupicocha, ¿no? Entonces hay dos puntos de hidratación, muy aparte de pueblo de Tupicocha, ¿no? Yo vuelvo a reiterar que es importante la hidratación, ¿no? Que ustedes lleven algún elemento de hidratación, ¿no? No hay vasitos, no hay esas cosas. Ustedes tienen que llegar y si les falta algún hidratante o el agua, simplemente se sirve, ¿no? Ítalo Gutiérrez, no, el desafío Huarochirí no tiene puntos para Itra, ¿no? Nosotros no, más bien nosotros ahora estamos. Alguna vez el desafío Gorochirí daba puntos Itra, pero daba muy poquito, daba uno, ¿no? Y ahora hay uno. Y lo damos básicamente para que ustedes puedan de alguna manera hacer sus puntajes para el UTMB, ¿no? Pero la verdad que todo eso ya se ha vuelto tan complicado que hemos dejado de lado eso y nos enfocamos en lo que es el Sky Running, ¿no? ¿Ya? Entonces, la carrera no da puntos a UTT de Mont Blanc, por si acaso. ¿Ya? Listo. Entonces, en pura hidratación, entonces tenemos ese esquema, ¿no? Ya saben que tienen que llevar su propia hidratación en sí, ¿no? Este es un poco el esquema de hidratación, ¿no? En Tupicocha tienen para recargar al inicio, ¿no? Y ya, obviamente, para tomar al final. Y en el cruce con la carretera con Aconcagua, ahí va a estar el primer punto de hidratación. Y en el desvío a Pacota va a estar el segundo punto de hidratación. Ya, entonces, nada, este es un poco el mapa de recorrido que también lo pueden ver en Wikiloc si es que van a los enlaces correspondientes, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta con respecto a Purex para pasar a Chasqui? Un saludo a Carlos Sebastián Cruz López, Club Rimac Runners presente, ¿no? También a Ricky Rey, saludos también. También a Gina Paola, Team Pista Arena presente, poseídos. Muy bien. Ahí está. Edison Campomanes nos pregunta: ¿qué kilómetros están los puntos de hidratación? Volvemos al cuadrito. Si tienen este cuadrito, está el primer punto de hidratación está en el kilómetro 3 y el segundo punto de hidratación está en el kilómetro 6.7. ¿No? En plena subida está el primer punto de hidratación. Y el segundo está antes de volver a subir, ¿no? Acá están justamente las banderitas, ¿no? Y esos puntos correspondientes, ¿no? Entonces, ahí estamos respondiendo a tu pregunta, estimado Edison. ¿Ya? Nada, seguimos un poco explicando un poco lo de la carrera. Y ahora sí nos vamos a enfocar a la distancia Chasqui, a la distancia que es la más larga, ¿no? Viene acá Luzmila, buenas noches, saludos, Team Guaral presente, muy bien, muy bien. Muy bien, Carlos Sebastián, Cruz de la Cruz, cumpliendo las tres fechas, muchas gracias por preferir el desafío Gorocherí, muchas gracias por estar en estas tres fechas. Bueno, en Chasqui, bueno, son 25 kilómetros, aproximadamente son 1.200 metros de desnivel, ¿no? Van a pasar ustedes por casi tres lagunas, ¿no? Que es quizás lo simpático de la ruta, muy aparte que van a caminar, van a transitar por caminos prehispánicos. Esta ruta, el récord lo tiene nuestro ángel Germán Enostroza Gamarra, que lo hizo en el 2016, lo hizo en 2 horas 3, ¿no? Y el tiempo récord femenino lo hizo Lorena Ricalde, que ella no va a competir acá ahora en el desafío Huarochirí, pero va a ser parte de nuestro staff, ¿no? Le hemos adoptado a Lorena, así que la van a ver este fin de semana, ¿no? Está aún un poco lesionada, pero va a estar presente con nosotros, trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, la altura máxima va a ser 3.925 y creo que es una ruta que de alguna manera servirá para aquellos que quieren ir al MUD, ¿no? Al Marcahuasi Ultra, que se va a desarrollar el 24 y 25 de septiembre, ¿no? Ahí espero también verlos a todos ustedes, ¿no? Algo muy importante, como en los años anteriores, como el año 2016 y 2017, va a haber un corte, ¿no? En un corte en el pueblo de Champoana. Va a ser a las 12:30 de la mañana, es en el kilómetro 13.75, ¿no?
La verdad que en los años anteriores, mucho habrá habido un par de cortados, ¿no? Así que, dada la experiencia que han tenido en el corte de la segunda fecha en Guayaquil, donde todos pasaron, yo creo que de alguna manera todos ustedes van a pasar este corte, ¿no? Quizás son 3 horas y media, hacer 13.75 kilómetros, yo creo que todos ustedes están en esa capacidad, ¿no? De más decir que esos tipos de cortes, nosotros normalmente lo hacemos caminando y lo hacemos así, sin parar, obviamente, y creo que todos pueden llegar. Entonces, nada, ahí va a haber una cúster, ¿no? Sí hay que tener paciencia, porque aquellos que de alguna manera van a ser cortados, no creo que pase, pero igual puede pasar. Nada, van a retornar a tu picocha, en esa cúster. Pero esa cúster primero tiene que ir a Chinchagoza, ¿no? Para recoger a la parte de mi staff, ¿no? Y ya luego retornará a tu picoche, ¿ya? Así que aquellos que por ahí estén cortados, que tengan paciencia, no nos odien, ¿no? Hay que hacer esas cosas para aprovechar justo toda la movida logística, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante que conozcan que hay un corte en el kilómetro 13.75, casi la mitad de la carrera. Y es a las 12:30 de esto, ¿no? Vamos a seguir un poco los comentarios, que ha habido varios. A ver, singular presente, que dice acá. Cumpliendo las 3 fechas, muy bien. La entrega de kits efectivamente es el día de mañana en Merrell, ¿no? Dado que muchos de ustedes van a viajar el día sábado, mañana estaremos repartiendo los dorsales, el kit, a partir de las 11 de la mañana, ¿no? Tienen todo el día para recoger sus dorsales el día de mañana, el sábado también, pero siempre el día viernes es el día que más afluencia estadísticamente ustedes tienen, ¿no? Entonces estaremos ahí desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el sábado también desde las 11 de la mañana, pero hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, Giancarlo, nos vemos mañana seguramente, ¿no? Luego Pepe Guamán, Tomás Valle, presente en el desafío Gorocherín en tu picocha. Cerramos celebrando esta última carrera cumpliendo las 3 fechas. Muchas gracias, Pepe Guamán. La verdad que ya años conociéndote y gracias por la preferencia, ¿no? Mercedes Nieto, que nos cuenta, dice: Chasqui es morición. No sé qué será morición, pero de morir será, pues, ¿no? Allá nos contarás un poco el significado, ¿no? Beatriz Sandoval, hola Beatriz, ¿cómo estás? Después dice Edison Capones, la ruta Pures, ¿cómo está el terreno? Pregunto esto para llevar netamente zapatillas trail o podría variar con una con cocadas suaves. ¿Qué te puedo decir? Hay terreno, es un camino pre-inca, la parte de la ascensión es un camino pre-inca, ¿no? Por lo que hay escalones y piedras, ¿no? Es un camino prehispánico. Luego hay lugares donde hay a tierra muerta, ¿no? O también tierra bien compactada, ¿no? Nada, eso de alguna manera que lo que te puedo comentar, ¿no? Podrías llevar quizás algunas mixtas, ¿no? Luego, Mercedes Nieto te dice, mut es inmorición por dos. Te vuelves a morir, supongo. Luego, Carlos Sebastián Cruz López, sí, rumbo a la mut, gracias, gracias. Hay que llenar el mut. Hay que hacerlo sentir. Ricky Rey, bien con el corte. Ajá. Sí, yo hago corte y todos pasan, no puede ser. Beatriz Sandoval, Vicente, yo también cumpliendo las 3 fechas. Muchas gracias, estimada Beatriz. ¿No? Caterín le saluda a David Vilcapoma Pérez. Y luego, Maybel Antesana, efectivamente, como ya nos indica nuestro auspiciador Merrell, nos da 15% de descuento ahí en su tienda. Así que aprovechen, aprovechen. Muy buenas zapatillas las Merlot. Yo también las tengo, a todas las staff las tienen, ¿no? Entonces, nada. Ahí estamos con las zapatillas. Igualmente también tenemos a Chanda Ginger Rodríguez, que también está cumpliendo las 3 fechas. Muy bien, y muchas gracias, Chanda, por su preferencia, ¿no? Nada. Seguimos un poco con el tema del corte, ya saben, por favor, igual lo vamos a perifonear el día de la carrera, en la mitad, 2:30, 3 horas, 3 horas y media, creo que está muy bien, ¿no? Listo.
Con respecto acá a la hidratación, como ustedes pueden apreciar, tienen cinco puntos de hidratación, ¿no? Aparte, obviamente, de la base, ¿no? Tienen en el kilómetro 3 en Casama, ¿no? En el kilómetro 8 a Chinchagoza, ¿no? Acá está, de alguna manera, Casama, acá está Chinchagoza, ¿ya? Y luego tienen, luego de 5 kilómetros también adicionales en Champuana, ¿no? Luego de 5 kilómetros en Yanacirí, luego de 3 kilómetros en Pacota y ya finalmente en Topicocha, ¿no? Entonces tienen bastantes variados puntos de hidratación, pero es obligatorio llevar algún elemento para ahí guardar su líquido hidratante, ¿no? Entonces es muy, pero muy importante, por favor, llevar su hidratación, ¿ya? Listo. Vamos a ver si hay alguna pregunta con respecto a ello. Sí, está soleado, como cualquier, en realidad, estimado Ricky Rey y estimada Beatriz, que preguntan algo similar. Hoy día hemos estado, acabamos de llegar hace una hora de Topicocha, hace bastante sol, quema bastante ese sol, por si acaso, es un sol que quema, como con el sol de la sierra en sí, ¿no? Y cuando estás en la sombra, hace un poco de frío. Los que van a pernoctar sí tienen que estar cuidándose porque sí hace bastante frío en la noche, por si acaso. Así que si pueden, lleven su bolsa de dormir o lleven alguna ropa de abrigo, ¿no? En la noche sí hace frío, por si acaso, ¿ya? ¿El clima cómo se proyecta? El clima se proyecta como la de hoy, el día soleado y bastante seco, día soleado, ¿no? Así que va a ser un día muy bonito, va a ser un día muy bonito. ¿El estacionamiento está lejos? Bueno, si vas en los buses, efectivamente hay que caminar, pero ustedes pueden caminar unas 7, 8 cuadras, no es nada, ¿no? Así que también, ¿no? Y los que van en su automóvil lo dejan en el estadio y caminarán 5 cuadras a la plaza, ¿no? Tampoco es mucho, ¿no? Así que, estimado Rick Rey, no está tan lejos, ¿no? Uh-huh. Claro, efectivamente, estimada Yenda, hay que llevar bloqueador, sí, gorra y lentes para la carrera. Sí. Bueno, quizás tu bandana, ¿no? Para el sudor, normalmente en los brazos, por lo menos yo lo llevo, ¿no? También en mi cabeza, porque si no, el sudor pasa a mis ojos, ¿no? Ya cada uno depende de ustedes, ¿no? Bueno, si hay mosquitos, ¿de qué cuidarse? La verdad que no. A los que fueron a Huariquiña, había unos mosquitos que te perseguían. Si le gustaba tu sangre o tu olor, no sé, te persiguen unos moscones. La verdad que no hemos visto, lo hemos recorrido la ruta como 3 veces y no hemos visto ningún tipo de moscón, etcétera, ¿no? De repente los convocamos para el día de la carrera, ¿no? ¿No? Vamos con todo, dice Manuel Martínez Bravo. Sí, gracias Manuel otra vez por ir con nosotros, ¿no? Candy Gamboa, Candy Gaona, vamos con el Pentabús. Ya saben, parece ser que todavía hay espacio en el Pentabús, así que coordinen con Pentarrán, ¿no? Vayan al Instagram de Pentarrán, ahí están todos los datos para el bus, ¿no? Sí, eran unos señores mocones, a nosotros también nos han perseguido en Huariquiña. No, pero nada, pues no mata, ¿no? ¿no? Lo que no mata nos hace más fuertes, como se dice, ¿no? Ya, listo. Entonces, nada, con respecto a hidratación, más o menos tienen cada 5 kilómetros su hidratación, ¿no? Obligatorio llevar algún elemento para guardar el mencionado líquido, ¿no? Y acá justamente está en el mapa, ¿no? En Topicocha, tanto el inicio como la llegada, en el desvío de Casama, en el kilómetro 3, y de ahí hasta el kilómetro 8 en Chinchagoza, ¿no? ¿No? Luego hay que bajar y luego hay que volver a subir al pueblo de Champuana, donde también hay punto de hidratación. Acá hay que volver a subir a Laguna Yanacirí, donde hay otro punto de hidratación, y luego hay que volver a subir un poquito y a retomar el camino que lleva a Pacota Antigua y a Topicocha, ¿no? Entonces esos son los puntos de hidratación que de alguna manera ustedes tienen para afrontar esta ruta, ¿no? Ya saben que tienen que llevar sus envases, no hay vasitos por si acaso, ¿ya? Nada, simplemente finalmente comentarles que eh,
simplemente comentarles que hay recursos en la relación de inscritos, está el seguimiento de carrera, también están los videos de YouTube que de alguna manera tenemos, también está la web, etcétera, ¿no? Hay diferentes recursos que ustedes pueden tener o de alguna manera facilitarnos por la web, ¿no? La Chanda comentaba, Chanda comenta que en Huariquiña terminó toda picada. Sí, pues, nosotros también. Justo están haciendo, bueno, habrá almuerzo al final de la carrera, bueno, nosotros no ofrecemos almuerzo, pero sí aprovechen porque hay bastantes iniciativas culinarias del pueblo de Tupicocha, ¿no? Va a haber un festival de, según nos comentan, a la espalda de la iglesia, ahí hay un lugar que se llama, creo que el Maizal. Ahí van a hacer una especie de patio de comidas donde ustedes pueden degustar, pueden degustar de alguna manera el almuerzo en sí, ¿no? El punto más alto no es 3.700, estimado Ricky Rey, es 3.950 y tantos, ¿no? Como ya lo comenté, ¿no? Entra tóxica, no sé, creo que nada más, ¿no? Listo. Entonces bueno, ya saben que la siguiente, después del desafío Grocheri, todavía hay carreras y se viene el Marcahuasi Ultra Sky Running, ¿no? Que se va a desarrollar el 24 y 25 de septiembre del año 2022. Todavía están abiertas las inscripciones y todavía tenemos el precio de preventa que vence 20 de agosto, ¿no? Así que nada, esperamos verlos ahí también, ¿no? Lucas nos comenta éxitos, ¿no? Vamos con todo este domingo, nos espera el DH, el clásico de los clásicos de Sky Running, ¿no? No, estimado William, no va a haber el Mystic Sky Race, este año no va a haber, el próximo año de todas maneras, nos ha ganado un poco el tiempo en realidad, lo queríamos hacer en noviembre, pero nos ha ganado el tiempo, ya no lo podemos lanzar, es una carrera que tiene muy retadora y simpática, pero también es una carrera que tiene que tener un cierto número de corredores en la partida y sentimos que si lo lanzamos ahora no vamos a lograr la meta, ¿no? Así que por lo tanto no va a haber este año Mystic Carrera, pero el próximo año de todas maneras, ¿no? Como les comentaba, estimada Shanda, salida de los buses de la localidad a Lima, lo más práctico es llegar a Cocachacra, ¿no? A las 9 de la mañana del sábado para esperar a los buses que suben a Tupicocha, ¿no? Entonces, eso es lo más práctico si quieres ir por el camino de transporte público, ¿no? Sin embargo, hay clubes como Pentarrán, por ejemplo, que pueden ofrecer el transporte y pues, simplemente vas cómoda desde el punto donde ellos lo organizan, ¿no? Bueno, y aquellos que de alguna manera van en los buses, siempre les pido paciencia porque obviamente no todos tienen el mismo ritmo y a veces el bus no parte porque tienen que esperar a alguien que todavía no ha llegado a la meta, ¿no? Así que, esperemos que de alguna manera tengan paciencia y también disfruten del pueblo de Tupicocha. Normalmente el sábado en la tarde puedes esperar, no hemos visto carros en la tarde en realidad, el sábado, pero nada, puedes tentar a la suerte, estimada Judith, ¿no? De hecho, sí que pueden preguntar en el Parque Echenique, ¿no? Pueden preguntar en el Parque Echenique, movilidad taxis en realidad para Tupicocha, ¿no? Lo más práctico, como les comentaba, es ir a Cocachacra a esperar, porque ahí está el cruce, ¿no? Ahí está el cruce ese día del sábado. No lo hagan desde el domingo, porque el domingo va a ser bien difícil que encuentren movilidad directo, ¿no? Directo hacia Tupicocha. Ya hay que tomar las precauciones, ¿no? Efectivamente, pasa, tengo entendido, efectivamente, pasa. Como les digo, hay que estar ahí de temprano, desde las 9, ¿no? Pasar a la guardia, a los buses que de alguna manera pasan por allá, ¿no? ¿No?
Acá justo Marión Alberco Vilcayauri está compartiendo un número, ¿no? Lo voy a colocar aquellos que quieren movilidad. Acá está. De repente pueden de alguna manera coordinar con ella, ¿no? Ella está dando esa facilidad, ¿no? Ya saben, chicos, que nosotros, el esfuerzo de realizar la carrera es un esfuerzo de casi 200 personas, ¿no? Nosotros, muy aparte de llevar a nuestro staff que tiene años de experiencia, contratamos también gente, personas de Tupicocha, personas de Chinchagoza, ¿no? Más o menos estamos contratando casi 30 personas que van a cumplir labores como orientadores, como de alguna manera, de hidratación, limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso les digo que hay un esfuerzo, hay un trabajo, ¿no? Por lo que, de alguna manera, yo espero que comuniquen que, por favor, no se permite corredores libres, ¿no? Por favor, no vayan con la idea de que nada, que quiero correr libre, etcétera. No, no. Ya saben, no al libre. Es una falta de respeto hacia nosotros de la organización. ¿Ya? Gracias. Maribel Antesana también pueden coordinar con ella, porque dice, parece que el Club Aire Puro tiene movilidad, así que aprovechen Casero, ¿no? Así que también pueden coordinar, ¿no? También nos comenta Luis Almeida, los Almeida presente en las tres, en la tercera y última con el grupo, el team del Desafío del Morro, vamos con todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, Ángel Bravo también se apunta para retomar las carreras. Muy bien, Ángel Bravo. Bri Fernández va a ir con su movilidad. Ya saben, los autos particulares y carros pueden estacionarse en el estadio, ¿no? Ya en el estadio. En el estadio. Y acá Marlon Alberco Vilcayauri nos comenta que compartió hace poco un teléfono. Soy de Tupicocha, son autos de ruta. Gracias. Ah, gracias, Marlon. Gracias por apoyarnos, ¿no? No, el 2016 Ángel dice que Ángel, bueno, sí, claro, pues sí, soy un poco desmemoriado, pero sí me acuerdo que apoyó a la organización y ahora toca volver a correr, ¿no? Ahí seguramente nos encontramos, estimado Abril. Yo más o menos estaré llegando como 1 o 2 de la tarde, ya mi staff ya está trabajando desde el día viernes, ¿no? A esa hora ya está habilitado esperamos el estadio, ¿no? No sé si tienen alguna, vamos a dejar de compartir. No sé si tienen alguna pregunta adicional con respecto a este cierre del desafío Guarochirí, ¿no? Desde ya agradezco el apoyo a nuestros eventos este año. Ha sido muy, muy bueno. Nos sentimos agradecidos que confían en nosotros para hacer su deporte, y eso es algo que nos orgullece, ¿no? Somos el Vértigo Perú del año 2008, ¿no? Organizando este tipo de eventos. Vamos a esperar un poco más si hay alguna pregunta que ustedes tengan en mente, ¿no? Ya saben que el reparto de dorsales se va a desarrollar el día de mañana viernes a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, y el día sábado desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, si de alguna manera alguien no puede ir, por ejemplo, a recoger su kit, puede coordinar con algún amigo, ¿no? Le envía el DNI o le envía la foto del DNI vía WhatsApp. Y cuando recoja su kit, simplemente digan, ¿no? Voy a recoger el kit de la persona tal, ¿no? Y acá tengo el DNI, ¿no? Ah, ya, entonces les hacemos firmar una hoja, ¿no? Diciendo que estás recogiendo el kit de otra persona y listo, ¿no? De esa manera, entre todos nos ayudamos, ¿no? No, vuelvo a repetir, es algo que también siempre comento, de que no se reparte dorsales el día de la carrera, ¿no? No hay kits ahí, ¿no? Por si acaso, ¿no? No hay kits ni nada, ¿no? No, no, se volvería un caos, ¿no? Entonces, nada, los esperamos con todas las ganas, ¿no? De siempre, para el día domingo. Entonces, nada, nos vemos el fin de semana
como siempre, agradecerle su participación, ¿no? Vamos a transmitir en vivo también la carrera en sí. Va a haber, en este caso, tres cámaras. Algo importante, solamente para internet entra Claro, ¿no? Las demás, en Movistar hay, pero solamente para hacer llamadas. Ya, no probé ni Vitel ni Entel, pero nadie tiene, creo que no hay allá, ya, esas operadoras, por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a ver algún comentario adicional, parece ser, vamos a ver. Efectivamente, Carlos Sebastián, vamos a disfrutar el evento en sí, ¿no? Y nada más. Entonces no me queda más que agradecerle su participación el día de hoy. Aún nosotros tenemos que, aún tenemos trabajo que hacer, ¿no? Asignar los números, yo todavía algunas coordinaciones adicionales que hay que hacer. Y nada, entonces espero verlos el día de mañana y el sábado en el reparto de dorsales. O en todo caso en Tupicocha ya en el día de la carrera, ¿no? Entonces, nos vemos el fin de semana y a disfrutar de Tupicocha, ¿no? Listo. Chao.